Un buen día. Ahora vamos a ver cómo mejorar la resolución de una imagen Landsat. Vamos a ver por dos técnicas, por el PanSharp Pennies o simplemente usando filtros. Ahora lo que voy a hacer es agregar las bandas de una imagen Landsat. En este caso tengo aquí bandas de una imagen Landsat. Aquí hay que ser muy claros. Por ejemplo, a mí me interesa la banda 6, la 5 y la 2, digamos, para hacer una composición, que la composición más común del RGB, las 5, 4 y 3, son imágenes Landsat 9, que las características son iguales a las de Landsat 8, entonces podrían hacer lo mismo. Ok, por ejemplo, para hacer la composición necesito tener, a ver, en esta posición voy a usar banda 5, voy a usar la banda 6, la banda 5 y la banda 2, entonces las tengo en esta posición. O también pueden usar la herramienta Composite Bands. Por ejemplo, acá ponemos input en este orden, 5, 2, por decir. Como es un archivo temporal, prefiero hacerlo desde Imagery. Entonces tengo seleccionadas las bandas, me voy en Process y hago clic en Composite. Entonces aquí ya tengo una composición de mi imagen satelital. Quedaría lo mismo hacer con la herramienta Composite Bands. Pero si voy a usar la herramienta Create PanSharp Pennies Raster Dataset, me pide un canal infrarrojo. En este caso, el infrarrojo para Landsat 8 o Landsat 9 sería la banda 5. Bueno, acá ya la tengo. Pero para hacer esta composición la voy a repetir. Entonces simplemente la agrego nuevamente o con la herramienta Composite Bands, da lo mismo. Voy a agregar nuevamente la banda 5, ¿okay? Y la pongo al final. Voy a eliminar esta composición. Ya tengo banda 6, 5, 2 y 5, que sería la infrarroja, que la requiero usar en esta herramienta. Entonces la selecciono en este orden 6, 5, 2, 5. Estoy repitiendo porque quiero el canal infrarrojo. Voy a la pestaña Imagery. Voy en Process. Composite. Y ya tengo una composición. Voy a desactivar todas estas bandas. Y cuando cargue la banda, acá podemos ver que me pide una imagen pancromática. Si hago clic derecho sobre esta composición, propiedades, en Source, en Raster Information, tengo una resolución o un tamaño de celda de 30 metros. Esta banda viene en la banda 8. Entonces voy a agregar nuevamente Add. Agrego la banda 8, ok. Igualmente la desactivo. Si hago clic derecho, las propiedades, en Raster Information, tengo 15 metros a la mitad. Entonces lo que voy a pasar sería, digamos, entre comillas, mejorar, aumentar la resolución de esa imagen que tiene 30 metros. Ahora la voy a pasar a 15. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la herramienta Create PanSharp Pennies, el Raster Dataset. Voy a seleccionar como input raster la composición. Aquí algo muy importante, por ejemplo, acá el canal rojo me pone la banda 3, el canal verde la 2 y el azul la 1. Si vemos que en la composición está al revés, entonces por aquello varía pues sobre todo la visualización, los colores. Entonces los voy a dejar tal como está esta composición. En el rojo sería la banda 1, en el verde la banda 2 y en el azul sería la banda 3. Y acá tengo el canal para el infrarrojo, lo dejaría en el 4. Ahora selecciono en la imagen pancromática la banda 8. Otra cosa, acá tenemos diferentes tipos. También podemos jugar con estos valores. Por ejemplo, acá el infrarrojo le da un valor más alto que el resto. Prefiero dejarlo en valores similares. Por decir, esto, con estos valores pueden jugar simplemente para la visualización. Porque no se va a ver exactamente con los mismos colores que hice la primera composición. Y también a rojo yo le suelo bajar un poco la intensidad. Por ejemplo, le dejo en 0,1. Y vamos a ejecutar Run. Dependiendo de la potencia de su ordenador, tomará un tiempo. Si solamente estoy seguro que esta es mi área de estudio, es preferible para ahorrar recursos a la computadora hacer un recorte solamente de esto. E ingresar pues las capas en la herramienta Create PanSharp Pennies Raster Dataset. Ya está listo, ya terminado.
Ahora si voy a las propiedades, por ejemplo, hago clic derecho sobre la nueva capa, propiedades, en Source, en Raster Information, ya tengo una resolución de 15 metros. Es decir, he mejorado la resolución al doble. Tenía 30 metros de resolución, ahora ya tiene 15 metros. Por ejemplo, si hacemos zoom en alguna parte, podemos chequear, comprobar. En esta parte podemos ver con mayor claridad. Ahora para comparar, podemos ir seleccionarnos en la composición, en esta capa. Y luego vamos al menú Raster Layer. Y aquí hay un botón que dice Sweep. Ese botón es muy práctico porque me permite ver qué está debajo de esta capa. Entonces selecciono y pueden ver. Acá está con una resolución de 30 metros y acá tengo el resultado de una resolución de 15 metros. Se puede ver la diferencia. Y obviamente pues nos puede servir para múltiples tareas como una clasificación supervisada o algo similar. Ahora, si nuestra intención solamente es mejorar la visualización, es decir, solo queremos verlo de una forma visual, sin que eso afecte a los píxeles, para eso podemos hacer lo siguiente. Ubicamos, por ejemplo, acá tengo la banda 8, suponiendo que está debajo, la ubico sobre la capa en la cual quiero hacer este efecto visual. Me voy donde dice Raster Layers, igualmente la activo. Y en Raster Layers hay algunos efectos, por ejemplo, transparencia, y también hay este efecto que dice Layer Blend. Le dejamos en normal, se ve normalmente, no hay como ver lo que está debajo. Pero si usamos un efecto, por ejemplo, Multiply, ya me hace una combinación, aunque es un poco muy oscuro. Para eso yo prefiero utilizar este efecto en Color Combination Modes, Luminosity. Y tenemos. Entonces, si igualmente aplicamos la herramienta Swipe, voy a hacer un poco de zoom. Y vamos a ver. Acá sería una visualización nomás. 15 metros. Y si le bajo, como se ve a una resolución de 30 metros. Le subo a 15 metros. Le bajo a 30 metros. Puedo hacer zoom en otra parte, por ejemplo, acá en la ciudad. Y vemos. Esto es a 30 metros. Y esta es una resolución a 15 metros. Casi olvido decirles la ubicación de la herramienta. Bueno, se encuentra en Data Management Tools, Raster, Raster Processing. Y aquí la encontramos. Muy bien, esto es todo lo que les quería indicar. Espero que sea de su agrado, de su utilidad. Si les gustó este video, no olviden darle una manito arriba y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.